Castellano, estamos en la quinta edición de este campeonato de taekwondo, una actividad que convoca a cientos de vecinos. Sí, de vecinos y de vecinos de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, más de 500 participantes en una actividad que además no solamente es importante en términos deportivos, sino también en términos de integración social y de construcción de valores, ¿no? Es una actividad oriental, basada por supuesto en el esfuerzo, en la técnica. Así que bueno, es un orgullo, San Isidro siempre acompaña este tipo de actividades, fundamentalmente por esto de que se construyen valores y el deporte es una excelente herramienta de educación fundamentalmente. Comentemos un poco dónde estamos, hoy estamos en Boulogne, mucha gente y como decía, el deporte que genera integración. Estamos acá en lo que es el campo deportivo del Colegio Sagrado Corazón de Boulogne, que bueno, es una institución importantísima en términos educativos en toda la zona oeste de nuestro partido, de San Isidro. Y bueno, y hoy acompañando lo que es esta federación internacional que sin duda convoca muchísima gente y mire el deporte no solo desde lo deportivo, me parece que eso es lo más rescatable y lo mejor que puede hacer, que es buscar la integración. A todos, muchas gracias como siempre por estar presentes hoy en el campeonato del Taekwondo Instituto Federal, darles la bienvenida, mostrarles un poquito el desarrollo del evento. Nos llena de orgullo, estamos cumpliendo todas las expectativas que nos propusimos en el evento, en tiempo, en forma, y la verdad que estamos concluyendo la parte de infantiles con todo nuestro expectativas cubiertas. Acá les paso con el maestro Apriliano, que también en nombre de la federación estuvo trabajando con todos los jueces y árbitros. Buenos días para todos. Estoy contento con que me hayan invitado a este evento. Muy lindo, muy ordenado. Los jueces trabajando muy bien, que es mi especialidad. Así que les deseo lo mejor para que termine bien el torneo y gracias por todo. Bueno, una vez más, muchas gracias a Taekwondo Argentino por cubrirnos, por apoyar los eventos. Para nosotros es muy, muy importante que nos ayuden a difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. Nos encontramos en la quinta edición de la Copa San Isidro, en el estadio del Campo de Deporte del Sagrado Corazón de Boulogne. Realmente estamos muy contentos, muy emocionados por una nueva edición de nuestro torneo, que ya se está convirtiendo en un clásico. Y realmente no tenemos palabras de agradecimiento para todos los padres, los profes, los chicos que se acercaron a participar, que nos apoyan año tras año.
Este año otra vez tuvimos récord de concurrencia, todavía no hicimos la cifra oficial, pero estamos por encima de los 500 competidores. Y la verdad no quiero nombrar a ninguno de los profes, para no olvidarme de ninguno que vinieron a ayudar, pero contamos con la presencia del maestro Fasán, quien nos ayudó, fue el director del torneo, junto a mí y al Sabonín Ronchese, y la presencia del maestro Pedrini, que avala a través de Fati nuestro torneo todos los años. Realmente tuvimos competidores de primer nivel, campeones mundiales como Axel Vargas, las hermanas Saltinier, el Oga, todos los competidores históricos que han tenido la selección. Tenemos también la presencia de los chicos que están viajando a Italia, Fiorella Biondo, Iván Ischik, Melissa Altinier, que van a representarnos en el Mundial. Y la verdad estamos muy contentos, porque eso es a lo que apuntamos, a un torneo de nivel con buenos fallos, con buena organización. Estamos, todavía no son las 2 de la tarde y ya estamos en la categoría de adultos. Empezamos temprano con más de 300 infantiles y la verdad al mediodía ya están temprano en su casa luego de haber competido en 4 ítems. Así que la verdad estamos muy contentos por la organización y sobre todo para nuestros profesores, los profesores del TIF, del Instituto Federal, que se han capacitado, han hecho los cursos de árbitros y juez, tanto nacional como internacional, y lo han demostrado hoy que la capacitación es una prioridad indispensable en nuestra organización. Así que les mando un fuerte abrazo a todos ellos, les agradezco enormemente y los esperamos en el 2016 en la 6ª Copa San Isidro. Muchísimas gracias.